¿Cuál es el problema en este lugar? ¿Qué es lo que resolvieron después de haber acudido a la ciudad de Oaxaca ante los funcionarios de la Civita? ¿Cuál es la respuesta que le dieron, Jesús? Mira, pues para empezar, el señor Javier Córdoba no se presentó, pero me doy cuenta que hubo por ahí mano negra, ¿no? El doctor Ibarra, quien es coordinador, Jorge Ibarra, coordinador de Salina Cruz de Civita, pues es familiar de Hipólito Rojas. Entonces, él debe de portarse neutro, ¿no? Pero nos damos cuenta que primero le pregunta a Hipólito y a Javier Córdoba, a la Culebra, ¿qué tiene que hacer? Para esto teníamos una reunión el día 7, viernes, con Pablo Ojeda, director de operaciones en el transporte y regularización. ¿Sí? Entonces me habla el doctor comentándome, me habla el día jueves como a las 5 de la tarde comentándome que ya no va a haber cierta reunión, que va a ser en Salina Cruz, viernes 10:30 a.m. Le contesto inconforme que no, que acababa de colgar con la secretaria de Pablo y me decía que era el día viernes a las 12 del día. Pues no llegó el doctor tampoco, que era quien tenía que estar presente en la ciudad de Oaxaca, y Javier Córdoba, ¿sí? No llegaron. ¿Por qué no llegan? Porque él los cubre, dice no vayan y dejen que vaya el sol. Estando ahí con Pablo Ojeda. Con Pablo Ojeda, le comento que por qué se llevaron los carros de nosotros al corralón. Él me dice, y yo le comento que esos están emplacados ilegalmente. Están trabajando bien, ¿no? Traen sus placas, tarjeta de circulación de servicio público y no tenían por qué haberse lo dado. Dice él que para sacar el problema y no hubiera más daños o quemaran un carro. Estoy de acuerdo con él en eso. Lo que no estoy de acuerdo, ¿por qué no se llevó los otros tres carros que estaban ahí sin placas, sin número económico? Y son piratas, son los que le estaban tapando el paso a los carros que yo represento, que están legalmente. ¿Sí? Entonces, él me comenta que no sabía nada de eso, Pablo. Digo, ¿cómo no vas a saber si ya en otras ocasiones te hemos girado oficios y nunca has visto que haya un operativo? Pero estando aquí, te lo vuelvo a comentar, ¿cuándo va a ser el operativo? Me dice, después de que me lo mandes por escrito. Señor, cheque, le he mandado tres oficios y nunca se ha dado cuenta. Pues, ¿cuál es su función entonces? ¿El no ver o está de acuerdo también con Jorge Ibarra? En este caso, Jorge Ibarra les avisa a los taxistas y a los volteos de la CTM cuando va a haber operativos contra vehículos piratas. Así es. ¿Cuál es la petición que hacen ustedes al gobierno, a Civita, al gobierno? Pues yo le pido al gobernador, va sabiendo que pues, él está trabajando bien, no es una persona honesta como también el licenciado Carlos Alcántara, pero desgraciadamente a sus espaldas de ellos, estos amigos hacen un mal manejo, como vuelvo a repetir, como es Jorge Ibarra, ¿sí? Coordinador de Civita aquí en Salina Cruz, y como me doy cuenta también Pablo Ojeda, porque en todo tiempo nos estuvo bloqueando, nunca nos dio una alternativa favorable para nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos vehículos piratas hay circulando del CTM en el centro de la ciudad? En la CTM están sobre 40 carros piratas que pretende taxis, en la modalidad de taxis, que pretende Javier Córdoba que se los vuelvan a legalizar, argumentando que tienen 10 años. Es imposible, porque si tienen 10 años, ¿a quién le vendió entonces las concesiones que le tocaron en el mes de octubre? Y le vuelven a tocar otras en el mes de diciembre, que son para las agencias. Estamos hablando que es un total de 155 concesiones que le tocan al señor. Incluyendo 20 que le regularizaron. Y le regularizaron también 20 en el mes de noviembre. ¿Sí? La licenciada María del Carmen, quien en ese entonces estaba encargada de concesiones. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tanto apoyan a este señor? ¿Sí? Él se jacta de decir que es dueño de Salina Cruz y la presidenta municipal hace lo que le indica. Y nos damos cuenta que así es, porque llega la policía cuando hacen ese tipo de atropellos y los policías están cuidando los que no los toquen a ellos, más no defender al que está siendo agredido. Al trabajador. ¿Sí? No al trabajador. Y defienden a ese grupo de bandoleros como es Miguel Ángel Barrón, que es el golpeador que traen, más conocido como Maravilla.
Roberto Edibarri Betanga, le dicen, el Güero James, y atrás de ellos pues van los que mandan a ese grupo, que es Javier Córdoba, el señor Hipólito Rojas, que cuenta con más de 13 órdenes de aprehensión. Pero nos damos cuenta que es difícil que nos hagan caso si a los periodistas no los respetaron, los levantaron, como fue a Irán Moreno, a Gonzalo, y les dieron una golpiza. ¿Qué nos podemos esperar nosotros, que ellos tienen una protección de las autoridades, verdad? Entonces, ¿cuál es el llamado que haría la presidenta municipal en este caso? El llamado que hago a la presidenta municipal, pues que se ponga o que actúe conforme a derecho y no esté apoyando a ese grupito, que es su grupo de choque, ¿verdad? Si te das cuenta, también cuando hubo las fiestas en mayo, también fueron a querer espantar al grupo que llegó y a extorsionarlo. Le sacó Hipólito Rojas 100 mil pesos para los utileros también. ¿Cómo crees que va a ser 100 mil pesos de utileros? Y ahí aparece en el Face que no vuelven a venir grupos hasta que no haya orden aquí en Salina Cruz, porque no van a venir a que los asalten. Eso fue un asalto, ¿sí? Y que lo permitió la presidenta municipal, porque ella es la que estaba trayendo ese grupo. Entonces, por todos lados surgen atropellos y son las mismas gentes. El abuso. Algo que no pasaba en la CTM cuando era presidente Gerardo García Mestrosa, por ejemplo, hubo demasiado trabajo. Pues hubo trabajo, cuando estuvo Héctor Becerril, el trabajo se repartía, cuando estuvo Doña Edith, pero ahorita es un caciquismo, lo manejan ellos. Traen camiones con pacas de Puebla, de Veracruz, de México, y los que estamos contribuyendo con el Estado, que tenemos los camiones emplacados y concesionados, ahí se están echando a perder porque ese grupo no nos deja trabajar.